Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, se exhibirá este fin de semana en el Cine Tonalá de la Ciudad de México, 4 meses antes de su estreno comercial en salas y en Netflix. ¿La razón? La carrera por el Oscar. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que se trata de un estreno técnico, apenas un día después del lanzamiento mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que obedece a las reglas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. El filme más íntimo del director mexicano ha llamado la atención de la crítica especializada al grado de perfilarse como una de las grandes favoritas del certamen fílmico y para la estatuilla dorada. Las reacciones en la sala de proyección en la llamada Mostra de Venecia han sembrado la expectativa sobre si la película podría ser también uno de los títulos a considerar en la próxima temporada de premios. En su ficha en IMDb, se estipula que el país de origen de la cinta es México y según datos otorgados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE, el proyecto contó con 9 millones de pesos mexicanos para el apoyo de producción del Estado mediante el estímulo fiscal conocido como EFICINE. Según los lineamientos para obtener este recurso, no es posible obtenerlo si se trata de una cinta extranjera filmada en México. Un asunto que, aunado a las declaraciones del INCINE, confirma la nacionalidad del filme como mexicana. Ante este panorama, la oportunidad de Roma dentro de la próxima edición de los premios de la Academia Estadounidense llegaría a través de la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera. Según las reglas del Oscar en este rubro, las películas aspirantes deben estrenar en el país de origen entre el 1 de octubre de 2017 y antes del 30 de septiembre del 2018 para ser consideradas en la edición 91. Netflix tiene programado el estreno en su plataforma y cines selectos para finales de este año. Se espera que Roma llegue a las pantallas mexicanas hasta el mes de diciembre, lo que dejaría a Cuarón fuera de la carrera por el Oscar. A esto se refiere el concepto de estreno técnico, al ser proyectada en el Cine Tonalá de la Ciudad de México los próximos viernes, con localidades agotadas hasta las 18 horas de este jueves, sábado, a las 14 y 17 horas, y domingo, a las 11 y 14 horas, estaría cumpliendo con el punto mencionado arriba. El cineasta mexicano ya galardonado con esa presea en 2014 por su cinta Gravity, vivió una situación similar en la pasada edición del Festival de Cannes cuando su último filme no pudo ser parte de la selección oficial por las disyuntivas de la empresa de streaming con el certamen cinematográfico, particularmente en la norma que impide la participación de películas que no tuvieran asegurado un estreno comercial en salas de cine en Francia. Roma retrata episodios de la infancia del cineasta a través de la mirada de su nana Clio en el contexto de la represión social de los años 70. Es la cinta más íntima de Cuarón y la prensa internacional presente en Venecia la cataloga como una obra maestra. Más noticias en MSN. Primer tráiler de Roma, el nuevo film de Alfonso Cuarón. Video de periodismo.com. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente de tal madre, tal hija, aunque inseparables. Abril y su madre, Mado, no pueden ser más diferentes. La hija, de 30 años, está casada, trabaja y es organizada, a diferencia de su madre, que a sus 47 años sigue siendo una eterna adolescente sin preocupaciones, dependiente de su hija desde su divorcio. Pero cuando las dos se quedan embarazadas al mismo tiempo y bajo el mismo techo, el choque es inevitable. Periodismo.com. El demonio quiere a tu hijo. Mary está embarazada de gemelos, pero en el momento de dar a luz solo uno de ellos sobrevive. Mientras intenta superar este duro golpe, no para de sospechar que un ente sobrenatural y maligno quiere arrebatarle a su hijo Adam. Mary intenta protegerle a toda costa convirtiéndose en una obsesión, que le pondrá en contra de todas las personas que están a su alrededor,
periodismo.com. Denzel Washington vuelve por justicia en The Equalizer 2. Periodismo.com. Un cancelar 00139. Configuración desactivado HDHQS de lo primer tráiler de Roma. El nuevo fin de Alfonso Cuarón. Primer tráiler de Roma. El nuevo fin de Alfonso Cuarón. Periodismo.com. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente de tal madre. Tal hija. Periodismo.com. 1:31. El demonio quiere a tu hijo. Periodismo.com. 2:21. Denzel Washington vuelve por justicia en The Equalizer 2. Periodismo.com. 0:15. Nuevo tráiler de Pie Pequeño. Periodismo.com. 2:32. Megalodón. La lucha de Statham contra un gigantesco tiburón. Periodismo.com. 0:15. Alfa. Una emocionante aventura prehistórica. Periodismo.com. 1:40. Primer tráiler completo de Acusada. Con Lali Espósito. Periodismo.com. 2:07. Netflix. Las series y películas que se estrenan en agosto. Periodismo.com. 1:56. Adelanto de Somos Campeones. Periodismo.com. 2:17. Segundo tráiler de Venom. Periodismo.com. 2:58. Maniac. La nueva serie de Netflix con Emma Stone. Periodismo.com. 0:51. Este fin de en el cine. Mentes Poderosas. Periodismo.com. 1:44. Una película que reúne a Darín y Mercedes Morán. Periodismo.com. 2:33. Adelanto de Bienvenidos a Marwen. Periodismo.com. 2:37. Acusada. La nueva película de Lali Espósito. Periodismo.com. 0:43. Misión Imposible. Repercusión. Periodismo.com. 2:32. Siguiente.